¿Qué tal la vida atrás? Así un poco apotujado. Suele pasar. No sé por qué hace una ropa interior aquí, pero... Se la han comido a la mina. Joder. Pero unidad de esos pinches pendejos están ahí. Porque desde luego no han sospechado nada de ver a un coche despeñarse, ¿sabes? Típico de Bolivia. Típico de militares bolivianos. Se llama la táctica del suicida. Exacto. Hay un arma letal en Bolivia, ¿eh? Ay. El piquete. Joder, macho. Estos dedos me tienen en el cuerpo. Y duele. Ay. Otra cosa no, pero los cumbiotes que hay en este juego me cago en la puta. Ñon. Exacto. Tiene dos DLCs. Sí, los el Fallen. No, ese era Ghost. Aquí. El Fallen Ghost era del Wayland. Sí. Vale, bueno, y el otro, que era el narco. Sí. Pero por órdenes, campaña, narco Ghost y luego. Fallen. O Fallen Ghost. Donde estamos yendo, no hay nada. Simplemente es porque está en desconocido. Todas las mujeres. Así es a los lojitos que le llaman la boca. Coca-Cola, Jane. Sinceramente, estos días hace mucho frío. Vaya. ¿Quién lo diría? Pero ¿sabes qué? ¿Qué? ¡Sí, eres viejo! Es lo mejor que hay. Sí. Ahora vuelvo, que solamente es un info. Hola, buenas. Espacio. No quiero disparar, por favor. Gracias. La huipala. La huipala. Vamos a leer un poco de historia, ¿vale? Gente, aprender. Historia boliviana. La huipala es el emblema indígena andino. Es una bandera con 7 colores, que encima hoy en día lo estamos viendo mucho por lo que está pasando. 7 colores en un campo ajedrado. Ajedrezado, perdón. Y cada color simboliza un elemento natural o religioso. Sus orígenes son confusos y existen varias versiones según la parte del imperio incaico o del grupo étnico al que representa. Desde 2009 la huipala aymara es la bandera cooficial de Bolivia, junto con la clásica roja, amarilla y verde. Actualmente es un símbolo de diversidad étnica. Joder. Si viesen... Esto, si viesen en... Parece que hayan leído lo que iba a pasar en unos años, ¿eh? La verdad. Vale, punto de habilidad. La seguridad de esta forma de vida. Pinches lobos disfrazados de ovejas. Nosotros cumpliremos con nuestra parte. ¡Hostia, zombies! Eso es lo que no apoyen a Pacatari y a su rebelde. Informe de cualquier actividad rebelde en la organización. ¡Ay, Dios! Hay que... Juntos podemos acabar. No ha pasado nada. Esto solo pasa en Bolivia. Joder, parecía un stop, tío. El mejor precio solo en mercado. La cadena de supermercados líder en Bolivia. Yo creo... Si no lo encuentra el mercado, no lo encuentra en Bolivia. Bueno. A ver.
A ver. Es anfibio. A ver. No pasa nada. No. Se confía. Se confía. ¿Ves? No tuviste fe. No tuviste fe. No tuviste fe. No, no hubo fe. No hubo fe. No hubo. Oye, si no nos han disparado a nadie, ¿por qué han salido tiros en los cristales? Y no quieren ser consideradas mandonas, nunca consiguen lo que quieren. ¿Te das cuenta que hay como tiros? Ganan millones de dólares al mes. Sí, lo sé. Por todo el mundo. No tienen una hacienda ni cientos de sicarios listos para morir por ellas. Así que, chicas, sean mandonas. Si se comportan de forma cohibida en vez de ser unas cabronas, nunca serán las pinches jefas. Hostia, 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 hostia. Vale. Santa Blanca Radio, transmitiendo con 100.000 watts de potencia para toda Bolivia. Santa Blanca Radio, la voz de los patrones. Las mejores fotos, los mejores videos y los mejores reportajes para que sientas todo el poder de la Santa Blanca. Sigue el Bolivia Buchón Blog y suscríbete a nuestras redes sociales. A ti que eres joven, a ti que buscas una oportunidad para tener un futuro, a ti que no tienes los recursos necesarios para seguir tus estudios, a ti te amo. Esperanza Santa Blanca está buscando jóvenes como tú, con talento para apoyarlos a través de nuestro sistema de becas a nivel mundial. Aplica ahora mismo. Nuestra misión es ayudarte a alcanzar tus sueños. ¿Qué estás esperando? Acércate ahora. Esperanza Santa Blanca. Vale. Perdaré por hecho que ahí hay peña. Porque es un punto de habilidad, ¿sabes? Bueno, pues vale. Yo estaba yendo bien. El juego me ha dicho que vaya por aquí. Vale, en 100 metros paramos. Mira, pues yo no sé si había peña por aquí. Pero si entramos directamente donde está esto, creo que no. ¿Eh? Vale. Un trabajo difícil, la verdad. Vale, tenemos... ¿Esto qué es? Y tal, el capitán suele mandar al presidente. Hemos descubierto, vale, que un capitán de la unidad llamado Fuentes ha trabajado con Yuri Polito. Interrogadlo para ver qué nos cuenta. Armadillo. Hap. Volvemos siempre a Armadillo. Siempre a la misma mierda. Otro... Oh, hostia. Esta misión es la mierda. Bueno, pero hay puntos débiles en su... Francotirador en la torre. Vamos allá. Lo tengo, ya veo al capitán de la unidad. Vale. Francotirador y francotirador, vale. Y allá al fondo hay otro que lo estoy viendo. Francotirador en la torre. Limpio ese. Vale, esto es el campamento de la unidad. Vamos a buscar al capitán que tiene contacto con la Yuri y el Polito. Lo necesitamos vivo. Entendido. Hua. Hua. Esto es una zona militar. Paso rápido.
Vale, muerto el francotirador de la otra. Solo queda la del noreste. Muerto, abono para mi huerto. Vale, limpio el del noreste en cuanto se quede quieto. Uf, no sé si eso es un pal... No me la voy a jugar. Espérate. Si quieres abato yo el francotirador, ¿eh? Si lo tires más a tiro que yo, es que no sé si lo que estoy viendo es un palo o es el cuerpo completo. ¿Sabes? Vale, buena. Y otro malo liquidado. ¿Vale? ¿Lo vas a tener tú? Mirad, una caja de armas. ¿Es el Timmel? Oiga, ¿qué chingados pasa? ¿Qué tal, cabronazo? Están muertos, pendejos. Vale. Ya, yo te lo digo para ti. Para que lo veas, mira qué chingo de feo que hay. ¡Aló! ¡Mierda! ¡Mátenme ahora mismo! ¡No diré nada, carajo! Depende de ti, pero con un par de sádicos como la Yuri y el Polito, cualquier día vas a acabar tu colgado. No te puedes fiar. Será mejor que te los quitemos de encima. Oye, yo no soy soplón, pero digamos que sí. ¡Me horrorizan! Lo que pasa es que ni siquiera están en Itaqua. Pues diles que vuelvan a Itaqua y que les llevas un paquete. Oye, Polito, tengo un cordero listo para entregar. Un borrego, vale. Detectan si el perímetro está activo. Vale. Solo tenemos que averiguar exactamente dónde coño estarán. La unidad se retira. Podemos irnos. Pues podemos salir de Armadillo ya. A Blackwater no volvemos, ¿no? No. Bueno, claro, hemos entrado por ahí. La entrada, la salida no estaba por ahí. Tengo deudas pendientes con un señor. Señor, que vaya susto me ha pegado, ¿sabes? ¡Ay, qué monos cuando duermen! ¡Qué cerdo, duermen con el uniforme! Claro, para que no le pillen nunca con la guardia baja. ¿Eso lo llaman así ahora? Sí. Muy fácil decirlo. Sin huevo. Vale. Vale.
Vale, de esta zona, por cierto, me queda una medalla, una de armas y un archivo. Me han mandado un mensaje a una compañía del curro. ¿Sí? Y me está preocupando que me vuelvan a cambiar. Un segundo, que le voy a mandar una captura. Vale, sí. Es que le voy a mandar la captura de... Porque me dice una amiga que va a hacer una cosa que hago yo y nunca la veo. Y me huele que me han vuelto a cambiar. Y las cosas como son, ya me estoy cansando. Coño, normal. Va, vamos para allá. Vale. Soy mochileo. ¿Estás? Ahora, os vais a quedar sin luz y no vais a tener porno, venga. Cabrón. A trabajar. Hay un coche bonito. Y la puerta se abre con ese coche bonito. Y hay un camioncito. También hay mucha el cosa. Coche, pero el coche más bonito. Un momento, conduzco yo. Pepe, avanza hacia adelante un momento. Quiero hacerles un regalito. Para. Odia que le hagan esto. No. Torreta. Vale, vámonos. Pues no pega de tíos. Pero nosotros no hemos ido. ¿Alguien nos ha visto? Que no, pues ya está. Somos la unidad. Voy de negro, así que sí. ¡Hola! ¡Hostia! ¡Hostia por dos! ¡Hasta luego, señor! ¡Ay, Dios! Que es que eso va a explotar en cualquier momento. Sí. Ah, se escapa. Sí. Bueno, a ver, tampoco pasa nada, ¿sabes? Pero... ¡ay, Dios! ¡Muerto! ¿Qué? ¡Muerto! Abono para mi huerto. ¡Muerto! ¡Abono para mi huerto! Vale. Como los malos, salten siempre a la valla. La preciosidad. ¿Que no ha muerto? ¿Por qué no ha muerto si le pega en todo el pecho? Ah, detrás.
No. ¿What? Yo no he visto ni siquiera lo que te ha matado. Se llama el poder del lag. ¿Del lag? ¿Cómo? Del lag. ¡Ah! Es que, o sea, te he visto literalmente que te ha dado un infarto. ¡Darth Vader! Bueno, pues ya está. Según el chat... Darth Vader. Según el chat, te ha matado Darth Vader. Piénsalo así. Prefería que me mate Darth Vader. Por eso. Las cosas como son. Padme es un sadomasoquista. Vale, a ver. Cuando estranguló realmente quiso lo que quería, pero pasa que fingió morir. Hay otro objetivo. Es tonto, ¿eh? Vale, muerto. Hay otro objetivo. Los coches siempre cambian de color, ¿eh? Ya me he dado cuenta. Son Transformers, macho. ¿Quién se apunta a robar un helicóptero? Ese de ahí tiene provisiones útiles para los rebeldes. A por él. Vale. Otro ahí, otro allí. Y ya van cinco. Aquí tengo por lo que hemos venido. Ya paso, no vamos a llevar el helio. ¿Lo limpiamos poco a poco o...? Hay un tipo que no puedo apuntar ahora porque si los puntos me ven. Es el Drasty. Muchas gracias por el raideito, tío. ¿Qué tal? ¡Ataque patatil! ¿Eh? Vaya forma de decir a tu compañero payaso normal que te violo los dedos. Enemigo liquidado. Yo no sé a quién han visto, pero... ¿Qué tal, gente? ¿Y usted? ¿Disparando mucho? Sí, matando bolivianos. No, mexicano. Bueno, pues mexicanos que viven en Bolivia. Malditos bolivianos. ¿Ves? Malditos bolivianos, me robaron mi arma. Yo sé cómo ganármelos. Pues malditos mexicanos bolivianos. Exacto. Ministros, ya nos lo compensarán. Te robo. Vale, ya piloto yo. Pecate estos helicópteros. Viva nuestro piloto, piloto, piloto. Siempre Brice usa uno de estos. ¿Eh? Brice siempre utiliza uno de estos. Ya. ¿Y qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Están tácticamente muriendo. Estelian, tu muela. Tu muela. Eso es lo que te voy a decir. Vale, agradecido con que no pase como en Breakpoint. Que no podías elevarte un mínimo porque si no te tiraban para abajo. Aquí solo son tíos. Ah, he dicho. Vale. Buen trabajo. Dejemos el helicóptero aquí y los rebeldes se encargarán. Yo estoy pochito. ¿Y eso? Venga, anda, buen provecho. ¡Oh, furgoneta droga! ¡La furgodroga! Mira. A ver, voy. Espérate. Mira. Voy a hacer. Aquellos plebes que están tatuados han declarado. ¿Para qué tengo que estar de un lado? Me cojo en media. ¡Hago mitad! ¡No! Bola de pelo. Pues, recupérate.
Mimito for pero you. Pobrecito. Pues a descansar sobre todo. Y a comer ligero, si es que estás mal de la del estómago. Quien está mal del estómago estoy yo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa todo el mundo con el estómago? Bueno, yo me enteré que están haciendo cosas de gasto la comida. Tu mamá. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Tu mamá, mi mamá. Gracias, estoy de chill entre directos. ¿Ves? Eso está bien. Ese no es un médico. En plan, eso no es otro. He usado un helicóptero del cártel con provisiones. Vamos a robarlo y a entregarles la carga a los rebeldes. Bueno. Cruz Roja. Hoy le robamos el Cruz Roja. Ya no tienen piloto. No estaba rindiéndose, no le ha dado tiempo a rendirse. Enemigo liquidado. No le dio tiempo ni a decir nada. Cuidado. ¿Dónde? ¿Dónde? Está por ahí detrás de las vallas. Vale. Lo veo. Lo he visto. 40 segundos. ¡Sómate, hijo de la gran puta! 30 segundos. Ay. Bueno, pues nada. Bueno, creo que ya no vamos a llevarnos eso. Me da a mí. Lo han destruido, ¿verdad? Sí. Malditos mexicanos. Pero que explota de repente, ¿eh? Que explota de repente, ¿sabes? Lo mejor es que tengo médico mañana. Otra cosa que decirle. Bueno, oye, al menos ya tenía cita. Algo es algo, ¿sabes? Hay gente que no tiene esa suerte. Tengo el estómago sucio. No. Troste. Bueno. Vale. Pues solo me queda una cosa. Un objetivo secundario aquí. ¿Cómo que la shorty? ¿No habíamos pillado la shorty ya? Ah, no, claro. No la pillé porque era lo del coche. Y nos costó tanto que al final no lo hice. Vaya. Dame un sec. Que le voy a coger la pelotita. Vale. Términos más neandertales. Habrá comido algo mal. Y se ha puesto malo. Se ha puesto pocho el pobre. ¿Ves? Joder, justo. Quiero el modo foto. Juego. Quiero el modo foto. Por favor. No puedo jugar. A ver, que Kairi.